Correcto, sí, estamos muy contentos con esta nueva inauguración porque nuestros nenes de Salita Violeta ya tienen su espacio propio, se ha construido una sala se ha agregado al Centro Infantil Municipal de Barrio La Rosa, una salita de 4 metros por 5, en el cual, bueno, ahora ya está con todas las instalaciones y está en funcionamiento. Hace muy poquito que se ha inaugurado y nuestros niños pueden disfrutar del espacio, ¿no? Se continúa trabajando también en otros centros infantiles. Sí, correcto. Mencionarles, sobre todo acá en los barrios de la zona sur, como barrio Las Rosas, como en el barrio El Canal, también que ahí está el Centro Infantil Municipal, donde se han construido también una nueva sala y ahí se ha incorporado, se ha agregado la salita azul, gracias a la ampliación de ese lugar, porque ahora pueden ir bebés desde 6 meses. Sí, hasta los 4 años. También se ha construido un baño y también tenemos una buena noticia para la comunidad. Gracias, bueno, a nuestro intendente Esteban Avilés y a Daniel Gómez Gesteira, que han comunicado el tema de una nueva construcción del Centro Infantil Municipal en Barrio Obrero. Se va a construir en calle Nilo, entrando por Brasil. Calle Nilo, bueno, son 2 cuadras al fondo, calle Nilo, esquina calle pública. Bueno, ahí ya están los proyectos para un nuevo centro infantil municipal y estamos más que contentos por cubrir ese lugar en el barrio. Secretario, bueno, un lugar importante porque tiene que ver con la contención de los niños más pequeños y también para los padres, ¿no? Una Es aquí, particularmente estamos en Las Rosas, pero este concepto de llevar adelante infraestructura adecuada para que los alumnitos, nuestros niños, puedan acceder a lo que es esto, a la contención. Y que los padres estén tranquilos que el lugar donde dejan a sus bebés están en las condiciones que corresponden. Esa es una responsabilidad que hemos asumido desde el primer día. Así que esto de adecuar, de tener y sumar nuevas aulas, hace a lo que es un concepto de gestión comunitaria que tiene como una de las prioridades principales en nuestros centros infantiles municipales la contención de nuestros chiquitos. Gracias, chicos.